cuales nos vamos con este modo. La gente va. Porque tenemos bonus track. Hace cuánto que no teníamos un bonus track. Hace mucho tiempo era, hace mucho tiempo. Y el Gonzo el que trajo este bonus track, compa, así que el Gonzo nos va a contar de qué se trata. No, esta es una cerveza que me regalaron. En realidad, por lo que hice, tiene sal de mar, también es estilo sour. Bueno, la marca más, ya más familiar para los cerveceros, Coronado, Gringa. Y a ver qué tal. A ver qué tal, oye, hija, especialmente para este especial de Sour viene esta Sad Spray Sour, viejo, afírmate, porque el Gonzo en la previa me decía que viene con el trozo de sal como cuando se lo echáis a la carne, la sal parrillera y la cosa, así que afírmate, se nos viene esa cosa. Sal de mar. Vamos a ir corriendo las copas hacia allá. Vamos a pasar a nuestra amiga fuera de cámara para que pruebe también con nosotros, pueda degustar, vivir la experiencia de la sal de mar en tu cerveza. Sienten unos tonos frutales, también tiene unos tonos frutales a maracuyá. Sí. También olores. Claramente. Sí. Yo me imagino que esto tiene como lactobacillus. Generalmente se usa como en estas sour que son como más frutales, se usa como más lactobacillus, ¿cachai? Que le da como un aroma como más fresco, ¿cachai? Y en el estómago renueva la flora bacteriana, los lactobacillus. Exactamente. Había el chamito, el uno al día, tiene el lactobacillus, ¿es verdad? Oye, buen aroma, efectivamente la maracuyá, las frutas que nombra Gonzo son bien patentes, bien florales, es bien primaveral, digamos, tiene vivo esos aromas. Vamos a probarle el suco, ya está expirando, no, ahí, pero no. Se siente el mango. Se siente lo salado, pero a mí me llama la atención que el cuerpo es como bien así, tiene como harto cuerpo, que parece como jugo, ¿cachai? Es como, tiene como harto cuerpo la cerveza, no sé cómo describirlo, pero... Es súper cítrica, por lo frutal que comentaba Gonzo, tal vez esto mismo que decís tú del jugo, tal vez sea efectivamente jugo, vayan a saber, habría que entrar a leer la lata. Porque se le siente tanto en el aroma como en el paladar, de forma intensa lo frutal y lo cítrico de la maracuyá. Entonces llama mucho la atención que sea tan así. Por ahí le echaron juguito después de la cosa, el juguito. Ah, le echaron ahí, lo mezclaron con la pulpa de maracuyá. No creo. Y el toque de la sal es súper sutil, no es exagerado, eso no se le siente como la roca de sal que esperaba. Yo estaba preparando para sentir una piedra. Sí, se siente harto la maracuyá, el mango, pero tal vez donde yo soy consumo muy poca sal, a mí me pega mucho la sal, la siento mucho, la siento bastante. Pero se siente tan salada como tú decías. Sí, pero no está tan ácida. No está tan ácida. Es ácida porque los sabores, pero no está tan ácida comparada a las cuatro anteriores. Ah, claro, sí, tienes razón. No, sí, la tomabilidad es mayor aquí. Sí, está. De hecho, lo frutal la porta. Sí. Va como un poco en contra de los sour, la hace más menos sour, siento que le da lo cítrico. También esa parte frutal lo ablanda un poco, lo suaviza. Interesante, de la sour es mi favorita, esta ha sido una buena cerveza. Para que la gente en la casa, si quiere partir con la sour, es una buena opción. Recomendada por Pulga, es una buena opción para partir. Sour para principiantes. Sí, está violita, tendrá que sudor de caballo, bueno, ya, maracuyá y sal. Es que es como una sour gringa para tomarla así como en la playa, ¿cachai? Esa es como un poco la idea. ¿Cachai? Es como refrescante. Es una sour más ligera, con una base ligera, sí, es verdad.
pero es bien amigable. Me gusta esto, esta base para una sour, ¿cachai? Que haya frutas, que haya algo que la haga pasar, que no sea tómate esta weá que tiene sudor de caballo, pues viejo. No, bien, la maracuyá. Ay, está un poco así, sí, es que, ya, bien. Pero, ¿cachai? No tan rudo, porque yo sé que a Gonzo rudo no se le puede pedir que no sea rudo, pero que no está tan rudo, viejo, ni tampoco para tanto. Eso es todo lo que digo. No, está bien rica, está bien rica. Está bien pasable, bien fácil de tomar, es agradable. Y de verdad que muy persistente la maracuyá, es muy persistente. ¿Tú supo qué opiniones? No, no, lo mismo que ustedes dijeron, está súper fresca, es como, o sea, refrescante, una cerveza, incluso si uno dijera, no, yo no voy a hacer, o sea, a lo mejor va a sonar feo, pero alguien que le guste la michelada, a lo mejor podría gustar esta cerveza. Claro, viene con la sal, viene con parte de la base. Claro, sí, pues, es una cerveza. La gente que busca algo así como más refrescante, ¿cachai? Podría gustarle, claro. Sin decirle que es una sour y bla 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 y que lactobacillus, ¿cachai? Es como, oye, toma una cerveza. Claro, tú agarrás el vaso, le ponías el borde con sal, le servía esta cerveza y era una michelada. Sí. Pero bien hecha, o sea, una michelada así como. ¡Pará! Mira, bien. Estamos variando un poco discurso. Es que, no, yo no. ¿A ti te gusta una michelada bien hecha? A lo que voy yo es que. El concepto detrás de una michelada es tomarse una cerveza como que te refresque, ¿cachai? Con el calor, porque es como de México todo el cuento, ¿cachai? Y por eso le agregan sal, bla, 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 ¿cachai? Y esto cumple con eso, ¿cachai? Muy parecido a una michelada. Es frutal, o sea, mucho mejor que una michelada, obviamente, porque tiene mucha fruta, todo el cuento, ¿cachai? Pero es como parecía el concepto que hay detrás, o sea, el por qué uno la tomaría, ¿cachai? Para eso, para el calor, te quería refrescar, ¿cachai? De hecho te dice que tiene lima y sal ya. Sí, por eso ya incorporado. Claro, pues te di la base para tu michelada. De hecho como michelada en lata. Pero mejor. Claro, por supuesto. Claro, porque bueno, está todo el conjunto, está todo en conjunto. Está bueno, todo ensamblado. Claro, o sea, viene la base hecha lista para llegar, si uno le quiere poner más color y todo, ahí ya va en cada uno. ¿Estamos listos entonces, Suco? Sí. Palabra al cierre, Gonzo, minutos en cámara para mandar saludos. No, agradecido por la invitación, fue una experiencia. A lo mejor partimos muy fuerte con el tema de las aguas. Pero en algún momento había que hacerlo. En algún momento había que tomar esta cerveza y yo creo que es lo que se viene. Lo que se viene, como en la temporada pasada estuvo harto Hazy, harta la Hazy. Yo creo que ahora Sauer va a pegar harto también. Así que hay que empezar a adquirir el gusto nomás, probando. Atenta a la gente en sus casas que Gonzo augura que se viene con toda la Sauer, así que ahí preparando el paladar a él. Afírmate. Yo, palabra al cierre, gracias Gonzo por venir. Fue un capítulo rudo, así que se necesitaba de verdad alguien rudo para este capítulo. Y quién mejor que Gonzo Rudo para venir a apoyarme. Claro, todos nuestros amigos que nos ven en el canal, en los vivos, que siguen los videos también. La invitación está hecha para acompañarnos a un capítulo un poco más amigable que este. Este estuvo denso, pero como decíamos, Gonzo Rudo se lo tomó ahí, pero like a man. Suco, palabra del cierre. Sí, no, fue un capítulo muy, muy interesante. Creo que fue como ha sido la primera vez que hacemos un especial solamente de cerveza sour. Antes hemos probado cerveza sour en cámara, pero no como un especial. Y bueno, aprovechar también de agradecer a la gente de On Tap que nos prestaron, digamos, el espacio y todo eso. Y bueno, de ahí estaremos repitiendo entonces los concursos, los episodios y todo el cuento y bueno, nos estaremos viendo en un futuro episodio de rutacervecera.com.
momento emocionante.